Ya son en este momento las 6:57 minutos, son las 6:57. Y bueno, las carreteras de México se han vuelto pues una ruleta rusa. Si no te asaltan, si no te interceptan en alguna carretera sujetos armados, te toca presenciar y sufrir algún tipo de accidente. Un trailero prácticamente está vivo de milagro, toda vez que al viajar en un tráiler fue impactado por otro tráiler de manera frontal. Esto se registró sobre el circuito exterior mexiquense en el Estado de México. Va un trailero que, repito, se haga ya acostumbrado mucho que los traileros traigan una GoPro, una que va hacia el frente y otra que va al interior. De hecho, le he pasado cualquier cantidad de videos donde hemos visto asaltos, accidentes, bueno, hasta brujas que aparecen ahí, hasta fantasmas que aparecen ahí en el tráiler. Entonces, este cuate va en la carretera, va escuchando música, va creo que hasta tomándose una agüita o algo, y de repente en el carril de contraflujo, no, pues es que iba con su agüita para echarse su pericazo, no, para aguantar, pero iba bien. Y de repente en el carril de contraflujo, el conductor de un tráiler pierde en ese momento el control del volante. Pierde el control del volante, se impacta contra el muro de contención, el muro de concreto. En ese momento invade el carril de contraflujo por la fuerza, por la potencia, por el tamaño. Y el de repente, digo, yo no sé cuál, digo, cada quien reacciona diferente. Cada quien reacciona. Yo de repente, si yo que se me viene un monstruo así, pues yo hago la cara hasta de, ¡ay! No, este cuate, mire, se está riendo. Pues el pericazo, no sabe ni qué onda. Y en ese momento se da el choque frontal entre dos tráiler. Mira, ahí va. ¿Qué haces ahí, no? Él intentó sacarse el impacto. Dice, ¡ah, caray! Y termina riéndose. No, yo estuviera hasta llorando prácticamente si me diera. Sí, pues vea, ahora sí que hubiese visto la muerte que viene encima. No reportan víctimas fatales, afortunadamente, pero ¿sabes cómo reaccionan si de repente viene un tráiler hacia ti? Como te dicen, al mal tiempo, buena cara, este se pasó un poquito. No, pues es que yo creo que andaba tan pasado que no podía ni calmar la risa. Tenía, ¿no? Tenía la boca seca. Dicen, te atrapó el payaso, ¿no? Se dice coloquialmente, ¿no? Cuando se te pasan las cucharadas. Y a este hombre pues se lo atrapó el payaso. Pues digo, dentro de lo que cabe bien, porque pues no se asustó. Ah, eso sí, bien contentillo estaba, ¿no? ¿Sobrevivió? Casi se le viene la muerte encima y estaba sonriendo. Gracias, César. Bueno, muchachos, buenos días.